question is, are you willing to pay the price? Hola, muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a Icarus, gente. Nuevo episodio. Hoy, lamentablemente, gente, descubrimos algo que me hubiese gustado saber hace mucho en Icarus. El pico de hielo está rotísimo. Saben, hago directos en Twitch. En la descripción del video tenés el link para ir a seguirme y te dejo con el episodio de hoy de Icarus. Ok, empecemos con los frijoles. ¿Cuántos frijoles voy a necesitar? ¿Me alcanza lo que tengo o requiero de más? Ok, no necesito tanto, gente. Son 40... 60 frijoles, me alcanza. 40 hongos, 40 zanahorias, 45 pescado de agua dulce y 45 grasa animal. Hongo. Zanahoria estoy medio escaso, ¿eh? Pescado de agua dulce. Grasa animal. Y soy bin no sé cuánto. Es este, supongo, ¿no? 40 me pide. Hacete 45. Fabrique. Y la tarta de pescado. No sabes que hacete 30, loco. Ahí, le vamos a llevar de más. Y de paso ahora agarro la zanahoria que me quedó y los tomates que tenga por acá y lleno los tarros. Vení para acá. Dame los tarros. Hacete. Tres de estos. Tres de estos. Podría probar a hacerme este. Miren este. Con pescado de agua dulce. 150 salud máxima. Regeneración de salud. Regeneración de salud y experiencia compartida. ¿Qué otro más tengo interesante? Me podría hacer un par de estos, ¿no? No hay pescado de agua, porque pescado de agua dulce voy a tener todo el tiempo acá en base. Me voy a hacer 10 frascos. Voy a combinar todo. Frascos, 10. Haga. A ver si puedo combinar con lo que tengo y ya me hago 3 comidas super pro. ¿Cómo vas vos? 2 minutos y pico le lleva. Los voy salando porque si no... Y los voy guardando acá. Ok, 20 de 40 que necesito de esos. Vení acá. Hacete de esto 10 de pescado. Fabrique. Ey, masa para pan tengo... Tengo 7 más acá. Me había hecho bien, no me lo había llevado. Había hecho bien la cantidad. Masa para pan lo pongo acá, gente. Tenía bien la cantidad de masa para pan. Simplemente no me la llevé. Dame 10. Más de estos... Salalo. ...30... ...7, a este le falta poquito. Acá terminaste, sí, 10. Y no spoilean, venga para acá. La sala de fruta comela ahora, ya que estás. Ahí va. Ok, 10. Con esto ya estoy. Misión cumplida. 40 son. Acá los pescados ahí, la masa para pan ponela acá. Ok, 5. Y ya me estoy haciendo el guiso. Estos 5 son extra. Por si algo sale mal. Le voy a poner acá el extra. Esto comete una hora. Ahí va. Me voy a hacer las 10 frutillas. Frutilla tengo de sobra. Venía acá. Frasco de frutilla. 10. Acete. En el mortero. El oil este. 3. Va, acete. Ok, zanahoria encutrida, tomate, vinagre, pescado, agua dulce y mermelada de frutilla. Tranqui, eso es lo que vamos a hacer, lo van a hacer nuestras comidas por un tiempo en el juego, ¿eh? Porque me hice para 70 millones. Okay. Y acá deja el pescado este, el bread dámelo, el pescado déjalo. Dame pescado, el bread. Esta dámela, deja el pescado que es más importante. Ok, 24 guisos, 45 y 7 panes. 7 panes me alcanza, 45 y 24. Es todo lo que necesitamos para terminar esta misión. Me llevo todo. Todo esto, todo esto, todo esto. Último viaje al pantano. Magnus, no estás bien. Octavio, te falta comida. Tomá. Vamos, Octavio. Seguir. Uf. Un último viaje. Ahora cuando se me vayan los efectos de ahí abajo, gente, voy a comer todos los frascos. A ver cómo quedo.
Tarta de pescado, bread, 40 Sony Bean y... Espero que Freshwater Fillet Curry sea lo que hice. Sea el guiso. Voy a poner esto. Punto de respawn. Y me arriesgo a ir de una, eh. Sin miedo al éxito, va. Ahí está la cápsula. Gente. Si todo va bien. Vamos. Finalmente. A cumplir la fucking misión. Córrete. 600 y 100 históricos. Exóticos. 600 y 100 exóticos. Carísimo. Dale, espera. Aléjate más. No se fue. Misión terminada. Por fin, chat. Me voy de acá. No me interesa ni qué pasó con esa cápsula. Difícil estuvo, ¿eh? Déjenme poner esto acá. Finalmente terminamos, gente. No les puedo creer. Maldita misión súper larga. Imposible de terminar. Ahí. Ahí. Podría hacerme 20 frascos de cada uno. O sea, todos los pescados que tengo acá los puedo hacer frasco de pescado. Así no caduca nunca. Y tengo la comida infinita. Ok. Punto de respawn. Prende esto. Activate. Dormir. Desactiva esta movida. Vos tampoco tenés más carbón ni nada. Te voy a poner un poquito más de acá. Carbón del bueno no tengo, ¿eh? Tengo poco. Por si te necesito para algo. Ok, chat. ¿Qué sigue ahora? Primero, tengo mi paga. Y como tengo mi paga, quiero comprarme cositas. Por supuesto, quiero comprarme cositas. Déjenme ver primero las misiones. Hicimos esta. Esta no la hicimos. Esta de acá. Esta es la que nos tocaría. Sombras. Esta ya la hicimos. Vinimos para acá abajo. Hicimos estas dos. La que sigue sí o sí es esta. Que es modo historia 100%. Sigue el rastro del ladrón. Es fácil, según me dicen. Y después nos va a abrir esta otra cosa. Miasmic Research. Que vamos a ver si las hace... Esta es muy difícil, ¿eh? Es como otro árbol igual que este. Pues acá tenemos otro árbol más. Que se abre. Y después, modo historia de una. Voy a ver si hago estas acá arriba, ¿eh? Capaz que me mando modo historia hasta acá arriba de una. Y ya lo terminamos. No lo sé. Solicitar equipamiento. Taller. A ver si me puedo comprar el mejor traje. O sea, si investigo este me da... ¿Mi traje qué tiene ahora, chat? Una ranura de oxígeno. ¿Ok? Toma agua, por cierto. Una ranura... ¡No! Una ranura de equipamiento. Este que me da... Una de módulo y una de oxígeno. O sea, es igual al que tengo más módulo. Esta me da... Una de módulo, una de oxígeno y una de agua. Esta me gusta. Módulo, oxígeno más agua. Y este... Comida, oxígeno y agua. Che, capaz que me conviene este. Comida, oxígeno y agua. Necesitaría 50. 100 y con 50 lo hago, nada. Y este tiene dos ranuras de módulo. Uno de oxígeno, uno de agua y menos 5 con sigilo y 10 de resistencia. Me parece que 100, 200, 300, 350. Con 450 me hago este, ¿eh? Ah, pero no tiene comida. Este es el que es posta. Este sí. Pero voy a ir con este. A ver, aprende este. Investigar, traje ambiental, investigar. Este que tiene oxígeno, comida y agua. Oxígeno, comida y agua. Investigación. Y fabricalo. 50, re barato.
equipamiento, tus objetos, carga la cápsula, le mando esto. ¡Ey! En la Tierra te juzgan por tus zapatos, en Icarus por tu traje ambiental. Che, me tengo que ir para traerlo. Este es el momento que se pierde todo el juego, ¿eh? O pierdo todo el juego. Ahí va, la maratón de Wang Chan. Desnudo. Todo sea por un mejor traje ambiental, gente. Por eso este cambio se hace una vez en la vida, el cambio de traje. No es algo que se pueda hacer constantemente. Me va a agarrar un The Ark y me va a comer crudo. Ok, ahora es cuando perdemos todo el juego o todo funciona. Regresar a la estación, ¿verdad? Ok, sí. Adiós. Adiós. Mira todas las cosas que ganamos, ¿eh? No hay recompensas disponibles. Nivel 44, si soy nivel 59, ¿de qué me habla? Ok, Wang Chan Play. Seleccionar personaje. ¿Y qué vengo? Equipamiento. Cargar. Ranuda con prospección abierta. Unirse a la prospección. Traje ambiental. Ahí va. Más pro. Esto ya lo tengo. Y esta es al pedo llevármela. Confirma cargamento. Privada. Va. Unirse. Ahí voy. Ahora, no me preguntaste a dónde quería desembarcar, loquito. ¿A dónde me estás tirando? Se ve igual, mi traje de pinta se ve igual, ¿eh? Perdón, gente, todos, que eso estoy aturdiendo, lo sé. Lo sé, mi traje de pinta se ve igual. Ah, mira, más cerca incluso. Vas está para allá. Justo más cerca de base, bien. A ver cómo estoy. Ah, tengo espacio. Che, la comida que ponga acá, ¿me toma el bonus o simplemente me llena la comida? Eso es importante saberlo. Porque si no, no quiero poner carne común. Quiero poner alguna comida que esté copada. ¿Qué pasó acá, gente? ¿Qué se rompió? Ok, esperen, me voy a llevar todo. Dame mi super armadura. Y acá me tengo que llevar primero la mochila. Ahí va. Y ahora todo el resto desde acá. Esto estaba todo en mi inventario. Vení. Ok, hay que acomodar todo. Uno es esto, dos es el arco, tres es el hacha, cuatro es el pico, 5 es el cuchillo, 6 es la hoz, 7 la maza, esto va acá, no es fácil la vida, gente, del superviviente. Y ahora en teoría puedo poner oxígeno acá, agua acá. Eso ya me mantiene lleno, bien, me gusta. Esto todo acá. La pregunta ahora es... la comida. Si yo pongo esta comida acá. Ah, fuck. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema porque me voy a ocupar de los tarros estos. Igual me voy a dar los bufos ya mismo. Ahí. Todos los bufos hermosos. Mira lo que es esa barra de energía. Mira lo que es la... bueno, la barra de vida. Creo que la carne me da más. 75 de salud máxima. Ninguno me dio. Máxima resistencia.
150 de salud máxima me dio esto. Necesitaría algo que me dé más salud máxima, pero estoy bien. Esto está todo bien, gente. Estamos bien. Che, estamos bien. Punto de respawn por las dudas. Marcalo de nuevo. Ok, esperen. Quiero hacer cosas. Primero, me quiero hacer acá. ¿Dónde tengo el pico de hierro? El pico, digo, de este. Gold. El pico congelado. Ustedes me dicen que la mena congelada, esta, me da 5 de algo al azar. A ver. ¿5 de oro? ¡Ah, está rotísimo! ¡Está rotísimo! ¡Está rotísimo! ¿Y cómo lo reparo el pico este? Con acero supercongelado. ¿Y el acero supercongelado cómo lo hacía? Hierro supercongelado y lingote de acero. Dejate 2 para reparar. Dame 2 de acero. Gente, ¿se usa esta para farmear? Olvídense. Ahí va, este acero super congelado. Quiero ir por este lado acá. Tengo un pasaje que yo estuve explorando como un túnel. Y tengo un extractor de un depósito profundo de oro. Le quiero poner un extractor. Y eso me dije una cueva. Puedo probar ir y farmearla con esto, la cueva, ¿eh? A ver qué me da. Esperen, primero que necesito un extractor. Ahí va. Quiero el extractor de combustible minado profundo. Podría ser 2 incluso, por si consigo uno de cobre por ahí tirado. Bueno, lo voy a dejar en el de oro. Y si conseguimos uno de cobre, hacemos otro, ¿eh? De biocombustible me tengo que llevar 1 para el de hierro, que me consigue combustible. 1 para el nuevo. Entonces, este primero. El extractor este de taladro de minado profundo, fabrique. Mesa de reparación. Requiere 1500. Supongo que tengo electricidad. Este me lo llevo. Mesa de reparación. Deploy. Ah, es un poquito grande. Pensé que iba a ser más pequeña. Ponela por acá ahora. Ok. Para tier 4 necesita electricidad. Si no, no. Reparar armadura, reparar todo el equipo. Ah, repara de una. Necesito una de aluminio. A ver, déjale. Un poco de aluminio. Déjale un poco de esto, un poco de esto. Déjale los 2 de acero de estos. Déjale un poco de... Le voy a hacer un popurrí de cosas. Un poco de madera. Déjale esto, 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 esto. Esto, esto. De esto es mucho, que tengo poquito. No, mezquina, mezquina. Déjale esto. Supongo que me sirve también para reparar con esto. ¿Podré reparar el arco de gusano acá? ¿Podré reparar mi arco de gusano que tuve en la misión? A ver. Mega gris. Ok. Quédate acá. Lo voy a conectar igual a la electricidad. Porque no estoy consumiendo. La verdad es que no tengo nada conectado a la red eléctrica. Le voy a conectar esto. No tengo electricidad. Tengo abajo nada más. Tráela para arriba. La traigo para arriba, chat, pues. Me almo ahí, te vas a quedar atrapado, man. Hermoso. Hermoso. Y esto ahora me repara todo. Repárate esto. Voy a ver si puedo minar. Uno le dije que lo iba a dejar abajo y no lo dejé. Vení para acá, Wenchan. No, ¿qué te lastimas si apenas? Bueno. Saca esto, ponele esto. Active.
Y voy a dejar el de minado profundo que les dije, ¿eh? Ok, esto me lo llevo. Esto es para el acero, esto es para dejarlo, esto lo voy a dejar. Acá adentro. Menos peso. Hueso, déjalo acá para el epoxi por ahora. Hueso, ahí va. Pelaje de estas movidas acá, porque me voy a ir a farmear un poco. Quiero probar el pico este que tanto sacamos. Yo tengo pescado de este, tengo comida para tirar para arriba, chat, con todo lo que hice. La realidad es que hicimos tantas boludeces que tengo comida para tirar para arriba. De todo, ¿eh? El pescado, déjalo acá. Acá se te dé esto. Máximo, fabrique, va. Voy a dejar acá la caña de pescar. Y estoy listo para irme. Coño, Octavio, que hay algo que quiero hacer con vos. ¿Estás ahí? Te va a tocar a vos, Magnus, hoy. Vamos a cambiar un poco las reglas de juego. Vení, Magnus. Les quiero mostrar el paso que encontré y hay un depósito profundo de oro. Que es súper importante para mí, ¿eh? Buscando el de cobre, voy a aprovechar para ir y dejar todo... Che, tengo todo en mi traje, ¿no? Sí. Voy a aprovechar para ir y recargar de nuevo el de hierro que está vacío. Y voy a ir a ese paso, van a ver lo que es, gente. Yo nunca pensé que iba a estar tan roto este pico, chat. ¿Cómo lo hubiese usado? No saben todo lo que farmeé. Realmente, lo hubiese usado a full. Ya estoy medio vacío, A ver si lo saco y lo pongo. ¿Será porque está salada? Leí consumir uno y consumió y se llenó. Mira si está bugueado y me lo compré al pedo. Extrae hierro. Es este río que lleva un final. Por este lado capaz es mejor. Y me meto como si fuese en un lugar. Lo van a ver. No quise avanzar más porque dije lo voy a hacer con ustedes. Ya que estoy, si hay una cueva, me la farmeo. Por acá la movida. ¿Ven? Parece la cueva del principio del juego cuando recién caímos. O estamos por acá, queremos hacer base. O por acá. Es muy parecido. Pero yendo por acá, yo venía con el detector de depósitos profundos, que no lo traje ahora. Y ahora van a ver. Encontré un yacimiento de oro. Que de oro no tenemos, ¿eh? Igual las cuevas generalmente son parecidas todas, ¿eh? Entonces se pueden revelar. Fuck, ahora ya no sé un carajo. Normal, ¿no? Tirando acá a la izquierda, yo encontré. Ya no, acá, a ver. Acá. Ya me veo que por acá se puede subir. Ahí va. ¿Ven? Depósito de oro. Venga. Que de oro no tenemos. Recontra escondido está. Pero bueno, está ahí. Y a ver esto a dónde me lleva. La verdad es que yo no seguí avanzando, ¿eh? Tiene pinta de que es cueva, ¿eh?
Acá hay gusanos. Quédate ahí. Los vi, ¿eh? Uf, casi. Va. Ok, a ver. 4. Vamos a meterle con esto. Quiero empezar con lo que sea cobre. Bien. La pregunta es, ¿me da la misma cantidad de menas y me agrega las otras? A ver. 33 menas me dio y 12 congeladas. Y si uso ahora el de acero. Para una de cobre tendría que hacerlo para comprobar que sea, que esté bien. A ver, esperen. Vamos a hacer con hierro. Quiero hacer la cuenta cuál me conviene. Hierro me da 35 con el de acero. Y si me pongo este, ...36 más las 10 congeladas. Olvídense, conviene toda la vida. Por lejos me conviene esto. Lástima que no tengo más de cobre esas. Bueno, pero en realidad las congeladas me pueden dar cualquier cosa. Con lo cual, si yo me llevo hierro, capaz que estoy minando cobre, no lo sé. Momento del canal, gente. Logro de Steam. Prospector veterano. Nivel máximo. Alcanzamos nivel top. Es el pico más roto. A esto le metemos modificaciones para obtener más materiales. Y va a dar asco. Me llevo uno más y me lo hace. Y fíjense cómo logramos nivel máximo, ¿eh? Farmeando. ¿Puede adoptando un boss? No. ¿Puede cacería? No. ¿Puede pasando una misión? No. ¿Cómo llegaste a nivel máximo, Juancham? Picando una piedra. No traigo más. El pico de obsidiana al pedo. Y el de acero también. No sé si habrá uno mejor que este, les digo. Tiene el mismo rango y la misma extracción que el de platino, gente. Y encima me da cosas extra. Para la luz. Estuvimos ocultos mucho tiempo. Che, la comida me baja y mi traje no come, ¿eh? Yo creo que es porque la carne está salada. Bien, vos podés arriba. Ahí va. Uf, a volver. Voy a tener que nadar hasta allá, ¿verdad? Ah, miren, ahí comió, ahí comió. Creo que cuando llega a un cierto nivel, come, ¿eh? Ahí comió. Estaban quejando al pedo, chat. Me parece, ¿saben por qué es? Porque no tenía espacio en el estómago. En cuanto se desocupó un espacio de estómago, comió. Hay que dejar un espacio de estómago libre. Si no, no funciona. Me voy a sacar todo. Así vemos qué obtenemos. Y hacemos un promedio. Vamos a meter 100 menas congeladas. Y a ver qué nos da. Bueno. Ojota, variado. ¡Ey! Aluminio. Escoria. Oro. Cobre. Con 100 podemos hacer un porcentaje sobre 100 de cuánto da. No es una buena muestra, pero no podemos hacer 1000 tampoco. No había ninguna mena acá, ¿eh? Solo estoy descongelando 100 congeladas. Ya va 50 y obtuve 30 de oro. 35. O sea, ya es como si hubiese minado una mena de oro. Más una mena de aluminio. Una mena de azufre. Una mena de hierro. Obsidiana es mucho, ¿eh? Me da incluso acero super congelado. Ahí terminó. No, no, no. Desactiva. Pac, me cocinó un par. Me cocinó un par de oro. Me dio 10% de hierro. 10% congelada. Más o menos un 10% de sílice. Un 10% de cobre. Un 10% de oro. Aluminio me dio mucho más. Me dio casi un 15%. 10% de azufre. No me dio titanio. Me dio oro y esas cosas. Se ve que el titanio y el platino o no lo da o lo da en menos porcentaje.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ítems. Más o menos 10% de cada cosa. Se los dije, gente. Ese pico está rotísimo. Las menas congeladas le da 5 de cada mineral al azar. Es muchísimo. Así que ahora más, adiós pico de obsidiana y bienvenido pico de hielo. Y por fin terminamos esa maldita misión, gente. Tan larga. Creo que es la misión más larga de todo el juego que hice hasta el momento. Pero hasta acá vamos a ver este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, dejate un buen like y apoyo al canal. Suscríbete si no te suscribiste. Y te espero en el próximo video.